Recientemente Almighty ha encendido las redes sociales una vez más, y esto es debido al lanzamiento de su nuevo álbum, La Bestia, el cual se ha posicionado en los primeros lugares de las distintas plataformas digitales como iTunes y Apple Music. Muchos se preguntan si Alejandro se alejó del camino de Dios debido a la controversia que ha traído su nuevo álbum al escucharlo con temas explícitos como lo hacía antes. Almighty desde un inicio aclaró que tenía un contrato con su disquera, el cual tenía que cumplir aún después de profesar su fe y entregarle su vida a Cristo. Hace una semana se estrenó el video oficial de Filipenses 1:6 junto a Redimidos, el cual fue muy aceptado y cuenta con más de 8 millones de visitas. Esto significa que esta combinación trascendió en el medio cristiano y secular. Pero ¿qué pasará con este nuevo proyecto de Alejandro? Muchos temen en que esto le sirva de tropiezo, ya que se realizará una gira mundial para la promoción del mismo y este no será el mejor ambiente para él y estará propenso a muchas cosas que se viven en ese ámbito secular. Almighty fue entrevistado por Molusco, uno de los locutores más influyentes en Puerto Rico. En la entrevista habla acerca de este nuevo proyecto y también menciona que necesita despejar algunas dudas con respecto a su música. De todo un poco. Me dicen que está número uno en iTunes ahora mismo. Sí. Súper. ¿Qué pasó? Hoy. ¿Cómo te sientes hoy? Está raro, te veo raro. Está raro, tu disco está número uno en iTunes. La canción está sonando en todos lados y te veo como que no te lo estás disfrutando. No, sí, yo me lo disfruto, pero ¿entiendes? Yo ahora para cada cosa yo tengo temor de Dios, la verdad. Yo pienso en Dios para todo y me puedo poner contento por eso, pero por otro lado sé que no estoy haciendo lo mejor. O sea, que te sientes incómodo con este plan de promoción, tal vez, porque no es tal vez lo que estás viviendo, lo que quieres proyectar. Porque sabemos, obviamente, todo lo que sabes. Pero yo he analizado las cosas y en verdad a mí Dios me ayudó a salirme de estar en la calle, me quitó las drogas, me quitó todo. Y yo lo que hice ahí fue un arte, como quien dice. Y yo estaba en el cine los otros días y yo veo a los actores. A los actores haciendo las películas y me pongo a preguntarme, ¿los actores si irán al infierno por hacer esas películas de tiro y eso? Si en la vida real no hacen nada de eso. No están actuando, exacto. Es una pregunta válida. Una pregunta que en verdad me... ¿Pero qué tú crees? ¿Que van al infierno los actores si...? Esa es una duda que tengo. Una duda, no sabes si va para el infierno. Porque imagínate si los actores... Yo enseñé el fundillo en una película, ¿voy al infierno? No sé. Yo no sé. ¿Cuánto te queda básicamente como el Almighty que... O sea, ¿cuándo regresas al Almighty que vino aquí hace unos meses atrás? Ese Almighty no va a volver. Porque tienes un balance también. Ya mi creencia es personal, ya esto es personal. ¿Entiendes? Yo entiendo que cada uno tenga la salvación individual, que cada uno se preocupe por lo que tenga que hacer. Yo no voy a juzgar a nadie, ¿verdad? No voy a condenar a nadie ya. Yo estoy... Mi relación con Dios va a ser mi relación con Dios. Te pregunto, ¿tú vas a hacer algún tipo de tour? ¿Vas a tener una gira con este disco? Hay una gira. ¿De cuántos países o cuántas presentaciones aproximadamente? Por el mundo. Ok. El mundo. Sí, no, va ahora mismo cuando este disco esté caliente, van a arrancar la fecha y obviamente va a estar viajando y toda la cosa. ¿No hay ningún tipo de posibilidad de que cuando termine tu contrato, cuando termine lo que es este disco, tú te puedas quedar haciendo lo mismo? ¿No hay ningún tipo de posibilidades? O que sí sabemos que vas a hacer lo mismo, vas a cantar, pero vas a cantar con otro tipo de letra. Pero este Almighty que estamos escuchando de fondo ahora mismo, que tiró una lírica que dijo... que algo que se moja, es una cosa que me pareció bien divertida para mí, pero ya para ti no lo es. Te pregunto, o sea, ¿no hay ningún tipo de posibilidad de que Almighty continúe cantando música secular? Papi, yo tengo que seguir buscando de Dios, yo tengo que seguir adiestrándome sobre la palabra para estar claro de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Porque tienes temor con el hecho de que... Y este tema es obligatorio, porque sale tu disco y es el tema obligatorio. O sea, estamos tratando de llevar la entrevista. Mira cómo... que se me hace complicado, ¿no? Es complicado. Porque yo tengo que unir las dos cosas sin hacer ningún tipo... Porque noto que ya por lo menos tienes un balance en tu vida. Ya no estás con la Biblia debajo del brazo, pero te sientes un poco incómodo presentando este disco. Lo hablaste ahorita, que no te sientes bien porque tú no quieres cantar este tipo de letras. Pero quiero saber que realmente, o sea, ¿cuál es realmente tu temor? Que de repente arranque esta gira y puedas caer con el viejo Almighty. O sea, ¿tú tienes temor de que eso pueda ocurrir, Ol? No le tengo temor a eso. Como te digo, es un arte. Me di cuenta que lo que estoy haciendo es un arte. Tengo que seguir estudiando para darme cuenta si lo puedo seguir haciendo o no lo puedo hacer, porque
Okay, es que yo creo que no hay mayores complicaciones aquí. O sea, aquí estamos todos claros y yo creo que el que te sigue sabe la decisión que tú tomaste en tu vida a nivel personal. Pero, o sea, también entendemos de que esto es un negocio. Y eso, tú tienes que cumplir con parte del negocio, donde hay unos contratos, donde hay unas cosas que tienen que cumplirse. Yo creo que tú lo sabes. Puede ser algo bien personal. En este tiempo que yo he dejado de hacer, ¿me entiendes?, lo que yo hago, he dejado de trabajar mucho. Y yo siempre he estado en el trabajo, siempre he estado en el estudio. He dejado mucho de estar en el estudio. Y yo no sé si a Dios le agrade que yo haya dejado mi trabajo en parte. Yo tengo que seguir trabajando y independientemente mi letra va a mejorar. Mi letra no va a seguir... Okay. La pregunta que viene, porque sabemos que sí, o sea, lo tienes que hacer por el contrato. Es que si luego del contrato se te ofrece la oportunidad de hacer un disco como este, porque, por ejemplo, te voy a ponerte un ejemplo, un tipo que habla bastante de Dios, Wisin, por ejemplo. Se pasa hablando de Dios, para aquí y para allá, tiene que ser Dios, me caí, no me pasó nada, pero tuvo que haber sido Dios. En la entrevista que le hicimos hace unos días acá en La Mega, en este programa. Y él hoy sacó una canción con Chesina, con John Zeta, y es una canción, pero un perreo, aunque no es full vulgar, pero te invita a coger una jeva, a cogerla contra la pared y meterle en la madre. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, pero él habla de Dios. Y me consta, porque lo conozco, claro, que lo que habla de Dios lo siente de todo corazón. No es que lo dice por simplemente tratar de vender una personalidad falsa. En el caso de Wisin en particular, no. Hay artistas que sí venden esa falsedad, te hablan de Dios bien falso, pero en el caso de él, no. ¿Tú no ves un Wisin como ejemplo de que tú puedes hacer ambas cosas? Y sin llegar también a estas letras bien picantes, porque lo que pasa es que tú te fuiste a los dos extremos. De repente tenías a señalando a todo el mundo cuando te metiste en la religión, y luego este disco que es bien picantón. Lo que pasa es que Dios trabaja con las personas de manera distinta. También chévere, pero tal vez el mismo balance que él consiguió para su vida personal lo pueda conseguir en la música. La letra se puede mejorar. De verdad, yo te digo la verdad, este es mi trabajo y si tengo que hacer, ¿me entiendes?, otro disco con letras menos explícitas, lo haré, porque es lo que de lo que vive mi familia. Pero lo que quieres hacer no es esto. Yo quiero hacer música. Amo hacer música. Me encanta hacer música. Me encanta escribir. No importa el mensaje. El mensaje no puede ser tan malo. Al parecer Alejandro se encuentra confundido, pero criticarlo no es la mejor forma de ayudarle, sino uniéndonos como pueblo de Dios, orando por él, para que Dios le dé sabiduría y fortaleza para manejar esta nueva faceta de su vida que ha traído su nuevo álbum. Déjanos en los comentarios tu opinión acerca de esta controversia y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Dios te bendiga.